¿Qué pasa, gente? Hoy os estamos saludando desde Cantabria, desde prácticamente la frontera con Asturias, en Pechón. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a la Feria de Castañeda de Motos Antiguas. Veréis qué pepinazos va a haber ahí. Así que nada, os voy a enseñar un sitio muy bonito aquí. Y seguimos. I went by your house, what a big mistake. But for a while I thought that I wouldn't break. Vais a ver el mirador de la ría de Tina Menor. Pechón está en medio de un monte que separa la ría de Tina Mayor, que es la que sale de Unquera, que es donde desemboca el río Deva, y la ría de Tina Menor, que es donde desemboca el río Nansa. Entonces justo en medio hay un monte, y arriba del monte está Pechón, que es ese pueblito que acabamos de pasar. Así que ahora os voy a enseñar un mirador que hay aquí, que es increíble. Bueno, pues yo había venido a este mirador hace muchos años y recordaba que eran más bonitas las vistas. O sea, que no más bonitas, sino que se veía más. Ah, coño, es que aquí hay más mirador. Claro, yo es que recordaba era este, amor. El mirador bueno es este. En la casa azul que hay unas palmeras así de grandes para comer, vais a flipar. También os lo voy a enseñar, ¿eh, hombre? Vicente de la Barquera, San Vicente de la Barquera. En este cruce se va Muñoz Rodero, Puente Lanza y demás, que son la motera increíble. Las cuevas del Soplao, muy famosas también y muy, muy, muy bonitas. A ver, esta zona es súper turística, yo me imagino que todos más o menos la conocéis, pero por si acaso yo os cuento cosas. Esta es la ría de Tina Menor que os decía. Y vamos a llegar a la Casa Azul, que se llama. Y ahora vais a entender el por qué. Y es que es esta de aquí. Esta de aquí. Ojo, parada motera también. Y aquí es donde vamos. Famosa por las turbopalmeras de 2 kilos que hay. ¡Buenas! Estamos
bueno, creo que nos hemos vuelto un poco locos y nos vamos a volver por la Vega de Pas. Sí. No sé si estamos seguros de esto. Sí. Ahora os cuento, a ver. What happens? Bueno, pues desde aquí, desde el Museo del Solado, que encima hay un concierto ahí en directo, yo que sé qué hostias, nos vamos para Vega de Pas. Estamos en Villacarriedo, pasaremos por Celaya y atravesamos a la Vega de Pas por el puerto de... no me acuerdo cómo se llama, pero esto ya es Celaya. Aquí es donde se fabrican los sueños, donde hacen los sobaos del macho. Más ricos no pueden estar. Aquí es donde hacen los sobaos del macho. Buen sitio para parar, habéis cogido, perretes. Pir se ha quedado sin intercom, así que voy aquí hablando con vosotros. Así la dejo un poco en paz, porque miren unas chapas que la doy. La pobre tiene el cielo ganado. ¡Vega de Pas! ¡Allá vamos! Puerto de la Braguía, que no me acordaba antes, hombre. Carretera, la queréis pillar, a que sí. Os encantaría, Ahora en la bajada vais a ver también cabañas pasiegas, vais a ver un poco de todo. Cuidador de la Braguía. Este está muy bien, pero vamos a esperar a llegar arriba, lo vais a ver bien. Vais a flipar. ¡Flipar! ¿Qué tal, amor? ¿Bien? ¿Seguro? Puerto de la Braguía, no se va a ver una mierda. Me cago en la leche. Pero no se va a ver una puta mierda. No. No se va a ver nada. Vaya niebla la más bonita, Vaya niebla la más bonita. Ah, buena leche. Vega de Pas. Pues nada, ahora seguimos para abajo y os enseño la bajada. Que las vistas hoy no van a estar bien.